Chasing perfection. Pues nada, un saludo muy fuerte para el programa Qué Belleza y espero que hasta pronto. Un besito muy fuerte al programa Qué Belleza. La pasarela Gran Canaria Moda Cálida ha vuelto a hacer que esta isla del archipiélago canario se llenara de seducción y mucho estilo. Con la presentación de las tendencias para primavera-verano 2010, estos desfiles han mostrado las propuestas en ropa de baño de prestigiosas firmas. Diseños que, en esta vigésima edición, fueron mostrados por destacados modelos como John Cortajarena, Cristian Santamaría, Clara Alonso, Madeleine Hott, Arancha Santamaría, Ariane Artiles y Marta Español. Pues como te decía, me gusta mezclar diseñadores de primera línea con cosas de mercadillo incluso. O sea, me gusta combinar las cosas y hacerlas mías. Eso es lo interesante de la moda, ¿no? Si sigues los looks de la pasarela, pues sí, puedes ir muy bien, pero al final es algo que ya te dan hecho. Lo bonito, como en todo, es conseguir las cosas por ti mismo. Para mí es fundamental, ¿no? Es muy importante porque empecé con esta pasarela hace 10 años, bueno, ya creo que algo más de 10 años, cuando solo existía eso, para mí solamente en la moda existía Moda Cálida, ¿no? Y bueno, luego mi carrera se ha desarrollado de una manera y seguir viniendo aquí y ver el desarrollo de diseñadores, cómo ha avanzado, cómo se conoce internacionalmente Moda Cálida, es muy importante y da gusto verlo. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That's
vigésima pasarela Gran Canaria Moda Cálida, que se celebró el 27 de junio en el Palacio de Congresos de Maspalomas, rebautizado con el nombre de Expo Meloneras, contó con la participación de 18 diseñadores de moda baño canarios, nacionales e internacionales, y 40 top models. Si hubiese que resumir la vigésima pasarela del programa Gran Canaria Moda Cálida en una palabra, esta sería espectacularidad. La elección del recinto de Expo Meloneras para esta edición ha sido uno de los mayores aciertos de los últimos años. Su diseño en dos alturas, su longitud y la iluminación consiguieron darle un aspecto más profesional que en otras ediciones. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. Do it. And do it. Do it. And do it. Do it. Do it. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. Gonna be a good night. That tonight's gonna be.